la llegada de estos diputados a la Asamblea Nacional y además coordinando precisamente con uno de los organizadores. Nosotros vamos a intentar conversar con algunos de ellos en la medida que sigan pasando. Entre ellos podemos divisar a Juan Requesén, a Miguel Pizarro, con quien vamos a intentar conversar a esta hora de la mañana. Diputado, por favor, para que nos explique un momentico, que hay unas restricciones con el sistema bolivariano de comunicación e información, el acceso a los medios de comunicación, no se consiguen las listas de compañeros de Radio Nacional de Venezuela, del Poder Popular, de la comunicación popular, que no se consiguen, no los dejan pasar a la Asamblea Nacional. ¿Qué está pasando? Usted ya forma parte de la comisión de organización. Usted lo ha podido ver bien. El control de los accesos lo tiene la Guardia Nacional y Seguridad, que hasta el día de hoy no es controlado por la alternativa. De todas formas, los listados de los medios, como lo hablamos hace un rato fuera del aire hace una hora, los listados de los medios fueron consignados el día de ayer a la Asamblea Nacional, a la dirección de prensa, que todavía sigue siendo de la Asamblea Nacional saliente. En todo caso, eso no es problema. Los medios todavía no han tenido acceso. Son 8:53, los medios van a entrar a las 10 de la mañana. Yo le aseguro que tanto... Hemos visto a CNN, a Globovisión, a Venevisión, los medios privados que han ingresado. De adentro, no está del lado allá donde está... Estoy del lado de afuera, en todo caso. Mira para allá, ahí tiene Telecaribe, Televen, Venevisión, VivoPlay, toda esa gente va a subir igual que ustedes. Hoy el primer gesto de cambio verdadero es que eso no va a ser una cripta. Todos van a entrar, incluyendo BTV, Telesur, todo lo que ustedes quieran mandar. Ok, entonces garantiza el acceso al sistema bolivariano. Ya lo vamos a resolver. Mismo te voy a venir a buscar. Se presentó una situación allá abajo en la esquina de Sociedad. Varios diputados irrumpieron contra el cordón de seguridad. No, son diputados. ¿Qué pasó? Los diputados tienen acceso pajarito. Esto es sociedad administrativa, no le puede cercenar derecho, tienen que poder entrar. Ok, perfecto. Lo buscamos, coordinamos, pero es un hecho lamentable. Aquí no hace falta que sigamos peleando entre hermanos. El 6 de diciembre aquí ganó la capacidad de cambiar y reconciliar, avancemos. Garantiza la paz, la bancada. Claro, mira, nosotros nunca dijimos que íbamos a ganar como sea y nosotros nunca hemos mandado encapuchado como mandaron a mí en José Félix. Nosotros siempre hemos estado al lado de la paz. En todo caso, el gobierno nacional les ha garantizado todo un despliegue de seguridad para que la instalación se lleve a cabo. Corresponde, esto es un poder que se está instalando hoy, no nos están haciendo un favor, es lo que corresponde como república y como estado que somos. Oye, y lo del acceso, como te lo dije hace rato cuando hablamos fuera de cámara, yo tengo que buscar. ¿Descartan hechos de violencia el día de hoy? No puede haber hecho de violencia. En nuestra parte nunca ha estado la violencia, hermano. Ojalá quienes no han entendido el mensaje del 6 de diciembre no lleguen cargados de epítetos y peyorativos a generar violencia sin necesidad. Bueno, hay precedentes, la salida, la Fiscalía General de la República. Nada, hermanito, fíjate. Bien, palabras de Miguel Pizarro, uno de los diputados que forma parte de la Comisión de Organización de la Asamblea Nacional, de la oposición, que está justamente, protocolizando el ingreso de los diputados de la bancada de la antipatria a el hemiciclo protocolar. Como él mismo precisamente lo admitió, todavía hay medios de comunicación que no han logrado ingresar a los espacios internos de la Asamblea Nacional. La mayoría de ellos, por supuesto, son medios del sistema bolivariano de comunicación e información y también de la comunicación popular. Cabe destacar que Pizarro nos dijo en torno a este tema que el listado de los medios privados estaba diferenciado del sistema bolivariano de comunicación y que estaban en espacios distintos. Lo de los medios privados en la zona sur y lo de los medios del sistema bolivariano de comunicación en la zona norte del Palacio Federal Legislativo. Podemos destacar, entre otras cosas, que el día de hoy, como bien lo dijo el diputado, se instala uno de los poderes fundamentales del Estado venezolano. Registramos hace pocos instantes como varios diputados, entre ellos asusados por Ismael García, Tomás Guanipa, entre otros, irrumpieron contra el cordón de seguridad en la esquina de Sociedad. Exactamente, agredieron a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana para ingresar de manera violenta a los espacios del Palacio Federal Legislativo, acompañados de un grupo de estudiantes, de jóvenes, entre otras cosas, que simpatizan con la derecha.